sucedió hoy en Caracol Guaviare. Comerciantes que se postularon a un puesto en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio expresaron su satisfacción sobre el proceso celebrado ayer en esta capital. Habla Constanza Patricia García, miembro de la Junta Directiva que obtuvo un renglón por la lista número 3. Agradecerle a todos los comerciantes que creyeron en la propuesta femenina. La verdad, nos sentimos muy agradecidos con ellos. Ayer fue un día muy chévere, la verdad pasamos muy bueno, nos disfrutamos este tema. Nunca habíamos vivido un espacio así, fue muy enriquecedor. Jamie Cañón Castillo, segundo renglón de la lista número 3. Agradecerle a Dios y agradecerle a todos los comerciantes que confiaron en la lista 3. Es una lista ganadora, es una lista de mujeres. Nuestro equipo de trabajo fue nuestros esposos, nuestra familia, el voz a voz. Igualmente, Jorge Gordillo, nuevo miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de San José, lista número 2. A uno, nosotros que fuimos las 2 y ellas que fueron las 3, qué mujeres tan valientes, qué mujeres que lucharon. Esos son un ejemplo de vida, las felicito. Gracias por las sonrisas. Simón Molina Morales, otro ganador de la lista número 2. En nuestra lista habían jóvenes con ganas de trabajar. Los invitamos a que los proyectos y las ideas que tengan para aportar a nuestra lista son bienvenidos, porque me parece que tienen buenas ideas y que son importantes para que apoyen ahorita a los electos. Siga todas nuestras noticias a través de las redes sociales. Búsquenos siempre como Guaviare Estéreo. En estos 20 años, Caracol Radio siempre al servicio de la información, con la comunidad y para la comunidad. Hoy por hoy, Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.